llamo Frederick Beldecker. Y llevo 2 años y medio buscando una cura para la cefalea en racimos que padece mi hijo. Hoy, 1 de noviembre a las 23:30, su corazón se ha parado después de inyectarle varias dosis de compuestos químicos. He anotado la hora de su muerte y me he sentado a meditar en la alfombra de mi habitación hasta quedarme dormido. 2 horas después, me despierta su voz a gritos. Yo mismo había certificado su muerte y, sin embargo, sus palabras me helaron la sangre. He regresado, padre. ¿Has regresado? ¿De dónde? No lo sé, papá. Era otro mundo, otro lugar.